es La Muerte Interrumpida, que es la traducción en español del portugués. Así que mi tense está muerto. El premio Nobel se le otorgó a José Saramago en 1998, a la edad de 76 años. Pasa que empezó su carrera como novelista algo tarde, pero muchos de los que estamos aquí sabemos que se ganó parte de la vida como periodista, como jornalero y en todo tipo de trabajo para ganarse el pan cotidiano. Cuando lo despidieron del trabajo como corresponsal debido a Política Nacional, dijo que eso había sido lo que lo liberó y que por eso pues se dedicó a ganarse la vida como escritor. Comunista hormonal, como él se describía, rompió sus viejas relaciones con su viejo amigo Fidel Castro. Su desencanto con Stalin es bien conocido. Vivir bajo el militarismo de Antonio Salazar por más de 30 años también denota el denuedo de Saramago. Y muere, como muchos de ustedes saben, en España, pero no en la península, sino en la isla de Lanzarote, en las Islas Canarias. Como siempre en el caso del premio Nobel, se le criticó a los jueces por su selección, como se le había criticado a otros jueces por no haber premiado a Proust, a Galdós, a James Joyce, entre otros. Pasa como casi siempre en estos casos, y citando a los franceses, cada quien a su gusto, como ustedes bien saben, gusto es medio sinónimo con criterio. Si han leído La Cueva, o La Taberna, o cualquiera de sus novelas, sabrán que lo de Saramago no es fácil de leer, que, dicho sea en verdad, le importaba bien poco a este autor. Solía escribir oraciones larguísimas, como las de los desaparecidos Faulkner y Bolaño, y otros escritores de renombre. No hay párrafos en los diálogos, hay que leer con mucho cuidado, no solo por lo que dice, que es esencial, sino también porque pocas veces ofrece comillas. Cuando empieza un capítulo nuevo, no esperen sangrar los párrafos, ya que también abjura de ellos. Con todo eso, lo que relata Saramago es de suma importancia, y el que no lo pueda leer, o en otros casos, el que no lo aguante, tiene la completa libertad de hacer un lado del libro. No lo recomiendo, ya que los que lo hacen se van a perder de su humor. Un humor a veces negro, a veces ligero, ya que el humor es como Saramago, juguetón a propósito. Damas y caballeros, que lo dicho sirva de introducción. La Muerte Interrumpida, en inglés Death with Interruptions, y en portugués Intermitencia de la Muerte, sí, toma lugar en un país, en el interior de un continente, donde, según el periódico de la ciudad principal, nadie muere el día primero de enero. Pasa que nadie muere el día 2, ni en el día de los que siguen. La reacción, la gente encantada, pueden vivir a sus anchas y gozar, ya que no habrá tal cosa como morir. Pasa que no han pensado en las circunstancias ni en sus consecuencias. Los primeros en reaccionar son el gobierno y la iglesia. El primer ministro recibe una llamada del cardenal. Como debe suponerse, no llegan al grano inmediatamente, hay muchos rodeos, muchos eufemismos, hasta que por fin llegan al negocio. ¿Qué vamos a hacer, señor ministro? ¿Qué vamos a hacer si no hay muerte? Porque si no hay muerte, no hay resurrección. Y sin resurrección, no hay iglesia. El ministro promete nombrar un comité para averiguar el programa. Saramago, pues, empieza su guerra sorda contra estas dos instituciones para luego irse al comercio. Las primeras quejas vienen de los dueños de las empresas mortuorias. ¿Qué vamos a hacer si nadie muere? De repente el gobierno recibe quejas de las casas de seguros que nadie quiere comprar pólizas y que van a quebrar debido a ello. Después vienen los hospitales, que los ancianos sufren pero no se mueren, que día tras día deben ir más ancianos y que las casas que cuidan de ellos
y ya no lo podrán hacer. Las familias también se quejan de que tienen que quedarse en casa para cuidar a los padres y a los abuelos que necesitan atención cada momento. Los hospitales se quejan de que ya no hay cupo. Las familias internan a sus queridos y consecuente falta espacio. También hay falta de personal que pueda proveer por ellos. El comité de economistas, nombrado por el primer ministro, acuerda de que ya no muere nadie y los viejos siguen su vida, que el país caerá en bancarrota, ya que los contribuyentes no han de ganar suficiente dinero que el gobierno ha de necesitar en el presente y en el futuro. Al mes, el país se ha convertido en un desastre descomunal. La gente envejece, pero no muere. Una organización muy parecida a la mafia interviene. Con un arreglo con el gobierno federal, la mafia se encargará de la situación vía el contrabando de llevar a los enfermos y los ancianos al país vecino, cobrando tantos pesos por cabeza. Los de las casas mortuorias abren sus puertas nuevamente, pero ahora van a embalsamar y a enterrar los mascotas, especializándose en perros y gatos, los cuales gozarán de pompas fúnebres elaboradas de tal manera como si fueran seres humanos. Hasta aquí la primera parte de la novela. Ahora un poco de fondo. En los años 20, el siglo pasado, Karel Kappe, que seguramente algunos de ustedes han de recordar el nombre del autor de R.U.R., la firma que manufacturaba robots. Bien, en la obra Kappe, titula El caso Macrópolis, cuenta de Elina Macrópolis, cuyo padre, un alquimista, a órdenes del rey, prepara un elixir para perpetuar la vida y así impedir la muerte. Se la da a su hija de 42 años, Elina Macrópolis. Ella se desmaya, parece haber muerto, y se le asesina a su padre. De repente, Elina Macrópolis despierta y recupera la vida. Ella y nadie más tiene la receta y vive por 300 años. La novela se divide en dos partes. Unos insisten que consiste de tres, pero eso es rayana en buscarle tres pies al gato y dos al padre. Esta parte le pertenece a la muerte, un esqueleto feo, vestida en una túnica, vive sola en una cueva o sótano, hace y tiene frío, no tiene amigos, y solo habla con la guadaña, que no responde. Una vida sola y solitaria. Ahora se reconviene y piensa que su experimento ha sido un fracaso. Y quizás no bien pensado. Ahora va a establecer la muerte nuevamente. Pero con ciertos arreglos. Cada quien ha de morir, va a recibir una carta personal avisándole que ha de morir y que tiene una semana para arreglar sus asuntos, que emplee su tiempo arreglando cualquier negocio que tiene en mano. Los sobres son de color lavanda. Se envían las cartas a su debido tiempo y de repente una se la vuelve el remitente. La envía de nuevo y lo mismo, asunto que se repite hasta que la muerte llega a una decisión. Entiéndase que la muerte es exigente, con cara de pocos amigos, acostumbrada a que no se le niegue nada y no aguante estupideces, que es lo que piensa, sea quien sea, esas cartas que le vuelven al instante, en veces el mismo día que nace. De noche se dirige a la dirección y entra en el cuarto, que es más bien un cuchitril, humilde, aseado, sin lujo alguno, y ve a la persona, un hombre en una cama cualquiera, cuyo perro comparte la cama. Esto último le quita la frialdad a la muerte. Resulta que el hombre es músico. La muerte hace nota del violoncello y se enternece. Se enternece hasta el punto que se enamora del músico. La noche siguiente, la muerte ahora se viste de gala, toma la facha de una mujer de buen ver, de unos 38 años a cuestas, y asiste al concierto. El músico tiene talento, pero esta noche sobresale. La muerte fija los ojos en él y en nadie más.
El resultado es un exitazo de primera. Y ahora, damas y caballeros, lectores todos, no les cuento el fin de la obra de Saramago. Esto no es un fraude, ni cosa que lo parezca, pero haber sido dicho sobre este escritor y de esta novela, que es intrigante como pocas, lo toman como un reto para leer a Saramago y a esta o cualquier otra de sus novelas. Les recuerdo que la lectura de sus novelas no es de nada fácil. Lo que sí es una novela igual que toda su obra, escrita por un señor que no llegó al apogeo de la profesión hasta los 50 años de edad. Mientras haya vida y empuje, cualquiera que le encanta leer también puede escribir mientras viva. No hay, no se acepta disculpa alguna. El que quiere escribir, debe hacer. ¿Y qué mejor sitio para impartir estas palabras que aquí, en este salón, repleto de gente de todas edades que ama la literatura? Buena suerte. Siempre recordaré una anécdota con algo que me pasó al ir a escuchar a José Saramago en la Ciudad de México. Yo tenía que tomar en ese entonces una decisión muy importante para mi vida. Era una decisión realmente importante. No era la de casarme, sino la de un trabajo, aceptar o no un trabajo. Eso es más difícil. Y en ese momento Saramago fue a dar una conferencia y recuerdo que dijo, sentencioso como le gustaba hacer, uno no toma las decisiones lo toman a uno. Dije, estoy salvada, voy a dejar que esto fluya y así fue, la decisión me tomó a mí y sí acepté ese trabajo. Pero siempre recordaré esta frase de Saramago, porque muestra que nuestro individualismo es bastante ingenuo y que en realidad son las condiciones en las que vivimos las que nos van empujando a las grandes decisiones. Uno de los grandes temas de Saramago es precisamente ese, el amplio espectro que va de la libertad a la necesidad, el entramado de circunstancias que van atrapando nuestra vida y ese pequeño margen de libertad y de responsabilidad que nos toca en ella. Uno de los grandes hilos de toda la reflexión de Saramago es la posibilidad de asumir un espacio de libertad en responsabilidad y tener responsabilidad por la libertad. Aquellos que se enojan con Saramago, este Saramago ateo, que se atrevió a reescribir el Evangelio, que se atrevió a hablar de Caín, y se indignan con este Saramago insensible, les ruego que piensen que Saramago fue uno de los grandes comprometidos con la condición humana. Realmente en este sentido más papista que el Papa, sin ser católico. Siendo ateo, él estaba preocupado por todos nosotros, por la condición humana. Tal es el caso de los personajes entrañables de todas sus novelas, y también del tono, la estrategia, el modo característico de su forma de ensayar y de su forma de narrar. Se trata de una voz narrativa e interpretativa que más que omnisciente es ubicua, testimonial y opinante. Esta falta de comillas de Saramago, que pasa de narrarnos una historia a ponerse a hablar como los personajes y que pasa de ser un narrador neutral que va siguiendo la vida de sus personajes a ser un señor muy opinador, very much opinionated, que se pelea, que adelanta la historia, que da sentencias, que razona como un viejito en un bar de pueblo dando refranes y dando consejos, etc. Es una de las características de Saramago. Y alguien que protestó dijo, oiga, usted es muy difícil leerlo porque no respeta las comillas ni los signos de puntuación ni de diálogo. Dijo, es muy fácil leerme, léanme en voz alta. Yo soy un narrador oral para ser leído en voz alta. En efecto, si nos ponemos a leer a Saramago, todos estos pases tan difíciles de entender en el texto nos resultan muy fáciles a la hora de ver que habla como hablamos nosotros. Y así nos cuenta una historia.
Otro elemento que considero característico de Saramago y que da una marca distintiva a su voz como escritor, como crítico, como periodista y como testigo comprometido con su tiempo, es su capacidad de hacer de sus novelas grandes campos de experimentación. Entonces, así como hablamos de novelas de tesis, yo creo que las novelas de Saramago son novelas de hipótesis. Aunque él parezca muy enojón y muy certero con lo que dice, me da la impresión que en todas sus novelas él plantea una hipótesis. ¿Qué pasaría si Ricardo Reis, personaje inventado por Pessoa, no se hubiera muerto? Y el personaje, aunque muere el autor, el personaje sigue viviendo un tiempo más porque Pessoa puso una fecha en la cual su personaje iba a morir e iba a morir después que el propio autor. ¿Qué pasaría si se separara la península ibérica del resto de Europa? ¿Qué pasaría si estallara una peste consistente en una ceguera general y contagiosa? Y para mi desgracia se me ocurrió leer este último libro, que es el ensayo sobre la ceguera, cuando empezó la epidemia de la influenza, y les juro que fue terrible, porque era un poco en este mismo clima de que qué hacemos con nuestros enfermos, qué hacemos con nuestros muertos, cómo se responsabiliza el Estado, quién es responsable de qué. Entonces, en un mundo de irresponsabilidad, era una cosa asfixiante cuando prendíamos la tele y salía H1N1. Yo creo que si Balzac, a través de todas sus novelas, nos pintó la condición humana, Saramago nos pintó, a Balzac se le atribuye la comedia humana, Saramago es el autor de la condición humana. Insisto, en todas sus novelas él propone una posibilidad, ¿qué pasaría si? Y la desarrolla a través de extensas novelas. Quienes han denunciado la irreverencia y el carácter herético de Saramago no han podido ver que se trata de un escritor acongojado ante las posibilidades del sinsentido que han acompañado a la historia desde el principio de los tiempos y que se acentúan hoy. Como dice Alberto Gonzalvi, más que ateo, Saramago era como un polemista irreverente que escogió a Dios como su contendiente. Y es decir, que más que ateo, lo que parece es que está peleándose con Dios, le está reclamando a Dios cosas, ¿dónde acaba la responsabilidad humana y dónde empieza la responsabilidad divina? Por ejemplo, en su novela Caín, cuando Dios le recrimina al asesino de Abel, este arguye, diremos que es un acuerdo de responsabilidad compartida por la muerte de Abel, porque yo, si yo lo maté, pero tú decidiste que yo lo matara, por lo tanto, mitad y mitad es responsabilidad con Dios. Es muy curioso porque el tono sentencioso de parábola, de símbolo, muy bíblico. En realidad, este gran ateo era muy bíblico. La Biblia era la lectura de la gente campesina. Y esta idea de refrán, de tragedia, muchas veces revisitado, que acompaña a Saramago, nos muestra que su preocupación es en realidad la de salvar la conversación y la de salvar el sentido. Salvar la razón, salvar la libertad contra el pensamiento uniforme, contra la falta de responsabilidad, contra la anestesia que hoy nos acompaña a todos. Nos ayuda a volver a enojarnos, a volver a indignarnos, a volver a sentir compasión, lástima, conmiseración, amor, alegría, lágrimas, etc. Por eso, cuando me invitaron a hablar de mi libro preferido de Saramago, elegí La Caverna. Aunque en el fondo de mi corazoncito amo el año de la muerte de Ricardo Reis, quisiera hablar un pequeño ratito sobre La Caverna de Saramago. Es una novela que me impresionó enormemente. Los personajes, que son casi como figuritas de cerámica puestas en un teatrito, que es la realidad, son un viejo hacedor de cerámica, un viejo ceramista de pueblo que vive en un pueblo muy pequeño,
en condiciones de pobreza extrema, él es viudo, solo tiene a su hija, a su yerno y aparentemente nada más. Y la forma de subsistir de este artesano es llevar a vender a un centro comercial sus artesanías. Entonces, esto que parece tan simpático se convierte en una escena kafkiana cuando el artesano primero se sube a su camioneta, a una viejísima camioneta destartalada para llevar sus mercancías a vender, ollas, platos. Tiene que atravesar distintos círculos que son casi los círculos del infierno. Primero sale de su pueblito, luego llega a un área abandonada de la supercarretera, luego llega a un tiradero de basura, luego pasa por una chabona, traducen aquí, es una favela, porque Saramago confesó que él se inspiró en una favela de Río para escribir esta novela, entonces pasa por una ciudad perdida, luego pasa por otra zona, luego por un desarrollo, y finalmente llega, como Kafka al castillo, él llega al centro comercial para cobrarse un poco centavos con la venta de sus artesanías. Y al llegar, un empleado, igual que todos los empleados que nos atienden en Banamex, por ejemplo, y a los que les podemos decir estoy triste, estoy contenta, y nos contestan con voz de autómata, le dicen lo sentimos mucho, el centro comercial ya no quiere comprar sus artesanías. Ya existen vasos de plástico, vasos de cerámica modernos, lo que usted vende ya no le interesa a nadie. Y no solo eso, le regresan los cacharros que él ya había dejado en consignación. Él protesta, dice, llora, y le contesta una voz impersonal. Es el empleado del centro comercial que no tiene ninguna responsabilidad y a quien le importa bastante poco si tiene frente a él a un venerable anciano que ha sido artesano toda su vida. Le importa muy poco. Entonces, es terrible. Es un Kafka de nuestros días, en busca del santo grial, como diría Monsiváis. El santo grial de nuestros días es el trabajo, lo que hoy ya no hay. Entonces, en realidad es el drama de los que no tienen trabajo. Entonces, de repente, lo que fue el sentido de su vida, que era vender las cosas que él hacía primorosamente, con mucho cuidado, se convierte en un lastre, se convierte en basura, se convierte en sinsentido, se le regresa todo y ni siquiera tiene dónde dejarlo abandonado. Deja la furgoneta quieta para ver si la gente de la favela le roba los cacharros, ni siquiera lo roban. Se acerca un ladrón, él está esperanzado de que el ladrón le venga a robar sus cacharros, y el ladrón le dice, abuelo, ¿lo ayudo a empujar? Pensó que se le había quedado sin gasolina la camioneta. Entonces, esto se va a convertir en un enorme drama en el cual el centro comercial se va adueñando de toda la realidad, se convierte en un gran monstruo vacío. Entonces, este señor tenía su vida, sus muertos, su familia, su sentido como artesano, y de repente topa con el centro comercial que está como un gran monstruo engullendo todo lo que lo rodea. Ya no hay con quién hablar, es el enorme centro comercial que es una ciudad que se va deglutiendo la ciudad. Y entonces allí comienza esta historia, a partir de las estrategias de sobrevivencia que tendrán que tomar este hombre y su familia. El yerno es empleado del centro comercial y el yerno es el único que puede dar un espacio de entrada al centro comercial. Entonces está esta oposición, ya no civilización barbarie, sino el mundo del que tiene su pequeña casita y puede salir al campo a disfrutar o a reflexionar o a filosofar, contra esta nueva realidad del centro comercial, que va a los empleados, a los que confirme como empleados, les dará la posibilidad de vivir en pequeñísimos departamentitos donde la luz no es natural, donde el aire no es natural, donde nada es natural. Entonces, es lo natural mancillado contra lo artificial. Y cuando nos ponemos a pensar que estamos todos metidos en esto, nos empieza a dar un poco de miedo, porque Kafka está con nosotros. Y sobre todo este diálogo imposible,
entre una civilización que se está extinguiendo y otra que están haciendo de manera muy pervertida y muy vacía, sin valores, impersonal. Ese es un lugar, el centro comercial que se vacía de noche, es un lugar monstruoso. Y además, bueno, hemos hecho un compromiso de no contar el final de las novelas. Yo también quería inquietarlos lo suficiente como para que se sintieran tentados a leerla. Hay personajes también entrañables, hay un perro también. Parece que Saramago decía que él quería ser recordado como el autor de una novela donde un perro llorara. Bueno, también aquí aparece otro perro, un perro encontrado en la calle. Entonces, y me impresionan estas, además, cómo hay mucho amor, mucho primor de Saramago contándonos cómo el artesano y su hija hacían las figuritas. Y en algún momento hay una escena preciosa donde el propio lenguaje se parece a esto de hacer figuritas de barro. Cómo hablamos con la familia, cómo hablamos al extraño, cómo hablamos para seducir, cómo hablamos con los animales, cómo hablamos con nosotros mismos. Entonces, poco a poco hay una novela que se convierte en un acto de artesanía, en este trabajo que nos daba dignidad, como el trabajo del artesano, del ceramista, contra esta sociedad que se olvida de sus generaciones, de su historia, y vive en un espacio absolutamente artificial, terrible, y nos hace pensar entonces sobre esto que conocemos también, que es este centro comercial, donde la vida es un gran teatro, todo es ficticio, todos hacemos como que compramos, y pone, por ejemplo, un cartel en el centro comercial que dice: venderíamos todo cuanto usted necesitara si no prefiriésemos que usted necesite lo que tenemos para venderle. Es decir, el centro comercial como símbolo de la modernidad, de esta era sin trabajo, de esta era sin relaciones familiares fuertes, de esta era sin sentido, nos va comiendo, se va apoderando de nosotros. Pero no les cuento el final, esto que les leí no es el final. Les decía que Saramago nos deja siempre una luz de esperanza. La cuestión es despertar. Muchas gracias. ¿Se escucha al fondo? Sí. Bueno, quería contarles en esta conversación que el mes de mayo, hace muy poco, estaba en Madrid y me volví a encontrar con la viuda de Saramago, Pilar del Río, una periodista sevillana o granadina. Entonces me contó que está claro todavía con el shock de la muerte de Saramago y la responsabilidad de ser una fundación. Va a convertir la casa de Lanzarote, esta isla maravillosa de las Canarias, en una fundación, construyendo un tercer piso de habitaciones para becados que quieran leer los archivos de Saramago. Entonces me contó que Saramago, antes de morir, poco antes de morir, le pidió no llorar. Yo sé que tú eres capaz de no llorar, así que te pido que no llores. Típico Saramago, dando órdenes hasta cuando se va a morir. Entonces ella, en efecto, decidió no llorar. Pero cuando sacaban el ataúd para llevarlo a Portugal, todo el pueblo estaba allí en el muelle y todos tenían una novela de Saramago en la mano. Y esto es nadie más. Y entonces ella le pidieron hablar y dijo: Saramago me ha pedido no llorar, pero ustedes sí pueden llorar. Todo el pueblo empezó a llorar. Entonces en ese momento no pudo más y lloró. Esa es Pilar. Es interesante porque Saramago siempre estaba entre el no y el sí, que es el tema de la novela que voy a comentar brevísimamente, Historia del Cerco de Lisboa. Y quizás era porque
tenía muchas máscaras, aunque parecía no tener ninguna. Un poco en la lección de Pessoa y sus heterónimos, que creo que Pessoa llegó a tener 90 heterónimos, o sea, nombres distintos con los cuales escribía. Algunos incluso habían muerto. Eso para, obviamente, además se llamaba Pessoa, que quiere decir persona, y persona en griego es máscara, como sabemos, lo cual lo destinaba desde el nacimiento a ser poeta. Entonces, Saramago, el nombre suyo, no era suyo, sino que era un apodo que los campesinos, de sus amigos de su padre, vecinos de su padre, porque era una familia extraordinariamente pobre, que vivían en una casa en el campo más pobre de todos, más áspero de Portugal, la casa era de tierra, no estaba ni siquiera una construcción de cemento o lo que sea, era tierra apisonada. La palabra Saramago era un insulto, una broma irónica que los campesinos usaban para el padre de José Saramago, porque el padre de José Saramago, a pesar de ser muy pobre, o quizá por eso mismo, era un hombre muy orgulloso. A veces pasa, ¿no? Pero él mismo le decían Saramago, que es una especie de rábano salvaje que crece en la hierba. O sea, como decir, en realidad tú te crees mucho, pero lo que eres un rábano salvaje que crece en la hierba, Saramago. Y se quedó eso como su nombre. Y cuando nació José Saramago, el padre no pudo ir al bautizo y le pusieron Saramago, el apodo, le pusieron como su apellido. Y así se quedó. Y entonces cuando le pusieron a su hijo Saramago, el padre decidió llamarse también Saramago. O sea que ya en su nacimiento hay una máscara literaria de otra persona. En los diarios se ve cómo él se define frente al espejo de los otros escritores. Y hay dos, entre muchos, Kafka, por supuesto, el más importante, pero hay dos amigos suyos que son García Márquez y Carlos Fuentes, ante los cuales se siente él desarmado. Porque dice que cuando empezó a leer por primera vez Cien años de soledad, leyó 50 páginas de un tirón y quedó tan impresionado, tan conmovido y tan abrumado que no pudo leer ni una sola palabra más. Entonces lo cerró el libro para recuperar la respiración, trató de dormir y al día siguiente empezó otra vez a leer y otra vez le pasó este shock de no poder avanzar, porque le parecía una obra tan deslumbrante que era como si él hubiese perdido el lenguaje y todo estuviera ya escrito. Entonces, de esa manera expresa su admiración por García Márquez. Y también de Fuentes, decía que cuando leyó Aura y La región más transparente o Artemio Cruz, pues encontró que eran dos obras maestras y que este hombre, ¿cómo podía un hombre, un escritor, haber escrito dos libros tan distintos, Aura y Artemio Cruz? Y le parecía que era algo que él no podría nunca hacer. O sea, que admiraba lo que no podía hacer. Pero dice que lo que más les desconcertaba de Carlos es que todos los días cuando lo veía, iba de corbata. Y que nunca había conocido a un escritor que iba de corbata todos los días. Pero que además, la corbata siempre estaba planchada. Que ese tipo de observaciones son típicas de él. Lo vi varias veces en Guadalajara, en la feria, en Buenos Aires, en una reunión, y la última vez en Santander. Siempre es desconcertante lo de Saramago. Hay que decir que es un escritor, era un escritor, una persona muy severa, muy sentenciosa, muy, con mucha intimidad, muy cariñoso, era como un abuelo bueno, como un ángel viejo, digamos, de bondad. Y que uno, por instinto, pensaba que si tenía una conversación con él, tenía que aprender una lección. Entonces era interesante, pero al mismo tiempo era como insólito esta función que tenía él de siempre opinar que cómo estaba el mundo, la política y todo eso. Era un hombre que tenía grandes convicciones, ¿no? Y en Santander, después de las sesiones sobre la obra de Fuente, de Saramago y de Goytisolo, había unas grandes cenas con muchos escritores, críticos, profesores. Entonces yo fui al restaurante y abrí una puerta
vi a los escritores todos juntos en las mesas y dije, no voy a ir, me voy a algún sitio más reservado. Y había una pequeña sección del restaurante y abrí la puerta y estaba Saramago solo. Entonces, esos momentos de decisión, ¿entro o me voy? Pero Saramago me vio, entonces claro, obviamente, además lo vi solo y como desamparado y me senté al lado, frente a él. Lo primero que me dijo es, estaba muy taciturno, especialmente taciturno, casi melancólico y gris, solo en esa mesa. Todavía no había venido el camarero a tomar la orden. Y me dijo, el hombre no tiene solución. Bueno, para empezar una cena, no es precisamente una frase que invita. Dice, estamos viviendo el peor de los tiempos y todo lo que hacemos no tiene sentido. Entonces yo, claro, ante una persona que tiene ese escepticismo radical, es muy difícil decirle, no, hay unas cosas hermosas en el mundo. Y tampoco, ¿cómo te pones de acuerdo con él y decirle, no, claro, tienes razón, la vida no vale la pena, es una miseria? Entonces, era muy difícil entablar un diálogo en esta dimensión. Pero poco a poco fuimos conversando. De pronto llegaron dos españoles que hablaban naturalmente en voz alta y al mismo tiempo. Y felices. Y entonces Saramago se puso más silencioso todavía. Y de pronto me di cuenta por qué estaba así. Su mujer lo había abandonado, Pilar. Quiero decir, se había ido a otra mesa. Y eso para él era el fin del mundo, porque era un hombre tan íntimamente identificado con su mujer que el hecho de que se haya ido, pues lo dejaba absolutamente desamparado, una cosa extraordinaria. Entonces empezó a quejarse de ella. Todas las mujeres son iguales, lo abandonan a uno en el momento más difícil. Imagínate lo que ha pasado, que estaba aquí y de pronto no ha desaparecido, ¿dónde estará? Ese plan. Y de pronto llega, vuelve Pilar y entra como si nada, fresca, como una andaluza feliz que es, ¿verdad? Y entonces veo a Saramago deslumbrarse y dice ella, he estado cenando con mis amigas, a las que no veo, sino muy ocasionalmente, pero ya he vuelto. Y Saramago cambió totalmente. Se iluminó el rostro, una gran sonrisa, y me di cuenta que todo el malestar inicial de que la vida no vale la pena y el hombre está perdido, demostraba, era el discurso de un hombre enamorado. Curioso, ¿verdad? Porque el hombre enamorado podría decir de otra clase su amor, pero como no estaba ella, no valía la pena vivir. Y tenía esta sonrisa que, con la cual me quedé, es la última vez que lo vi de él, la sonrisa de un hombre enamorado. Voy a decir algo sobre Historia del Cerco de Lisboa, su novela de 1999, que es muy típica de él, tiene esta voz sentenciosa, amable y al mismo tiempo sabia, prolija y también sin comillas y fluida. Hablan, se intercambian las palabras, el diálogo se intercambian los personajes en una sola frase. Y esta novela presenta un corrector de pruebas, un corrector de estilo, un corrector de una editorial que le entregan páginas y él tiene que ver que estén bien escritas, poner la puntuación, etcétera, para que vayan a la imprenta perfectamente escritas, ¿no? Entonces él lee una frase de un texto que dice, los cruzados ayudaron a los portugueses a conquistar Lisboa. Y de pronto escribe, los cruzados no ayudaron a los portugueses a conquistar Lisboa. Entonces introduce la palabra no en todas las afirmaciones del texto, con lo cual cambia totalmente la historia de Portugal. Es una historia, es una especie como de parábola, ¿no? Obviamente, esto remite a muchas cosas. Lo primero que remite es a Nietzsche, Dios ha muerto, y dice el personaje que en realidad se equivocó Nietzsche, que él quería decir, Dios no ha muerto. Y se olvidó del no y puso, Dios ha muerto. Si hubiera puesto, Dios no ha muerto, la filosofía sería distinta.
Ese es el ejemplo del poder del no en una frase afirmativa. Este personaje se llama Raimundo Silva y es un producto totalmente literario, un producto de lenguaje, una creación de lenguaje desde el punto de vista de un corrector de estilo que además empieza a reescribir ese texto y termina escribiendo la novela o parte de ella, en la cual él mismo es personaje con otra máscara y la chica de la cual se ha enamorado también es personaje con otro nombre, naturalmente, de la máscara. O sea que hay una pareja ficticia sobre la pareja de ficción que es él, un desdoblamiento bastante poético, intrigante y maravilloso. También remite a la gran frase inicial de Camus, el hombre rebelde. El hombre rebelde es aquel que dice no. ¿Verdad? Y la verdad es que es extraordinaria la cantidad de alusiones que tiene este no y el sentido de rebelión epistemológica, no solamente estilística, que se produce cuando el lenguaje dice otra cosa. Cuando el lugar común que la historia consagra como verdad es reescrito, subvertido por la literatura. Con lo cual postula la poética muy de Saramago que la literatura es el verdadero espacio de liberación, donde ocurre la rebeldía, el milagro, lo trascendente, la recuperación del mundo y sobre todo la creación de la comunidad de lectores, que equivale a la comunidad de hombres justos, porque son lectores que tratan de modificar lo hecho con este no radical. Después ocurrió que, releyendo este libro, justamente pensé que Saramago, cuando le dijo a Pilar, no llores, quizá le estaba diciendo, llora. O sea que estaba suprimiendo el no, estaba jugando con el no y el sí. Y si lo pensamos bien, decirle a la mujer que amó, no llores, era ponerla en una situación más propicia al llanto que al no llanto, diríamos, ¿no? Entonces, al final de ese encuentro con Pilar, en una calle de Madrid, sentados en una banca, porque no había un sitio donde estar, hablando de las cosas de Saramago, ¿qué le dice uno a alguien? En esa situación no le puedo decir, lo siento mucho, mi sentido pésame, ¿verdad? No cabe. Entonces le dije, no ha habido nadie como él. Y me doy cuenta ahora que usé otra vez el no. Tendría que haber dicho, ha habido alguien como él. O otra cosa parecida, ¿verdad? Y entonces me dijo ella, no ha habido nadie como él. Gracias. Pues a mí me gustó La Caverna porque, como decía usted, ya no hay sentimiento en la gente, ya no vive igual gracias a todo lo de la revolución tecnológica, que ya no nos sentimos libres, somos prisioneros de todo esto. Y me fijaba mucho en todo lo de la falsa publicidad, así que, no sé, que nos lavan la mente, haciéndonos pensar que necesitamos ciertas cosas para vivir felices cuando en verdad no son necesarias, ¿verdad? Hay otras que importan más. Bueno, eso fue lo que más, se me hizo interesante del cuento, sobre todo en una, me acuerdo de una parte en la que ya está viviendo en el centro, que solo está curioseando, ¿no? Así pasa todos sus días, y llega a un lugar donde simulan una tormenta y simulan en un cuarto, no se acuerda. Y él dice, pues eso pasa todos los días afuera, no necesito estar en un cuarto para hacer experimentar esto. Y otro, y el de al lado le dice así que, siento lástima por ti, jamás vas a entender. Y él pues se queda así como que, ¿qué es lo que no entiendo, verdad? Eso pasa todos los días. No sé, bueno, ese libro fue el que más me encantó de él. Digo, todos sus libros me encantan, pero ese fue el mejor. Gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Antes que nada, felicitaciones a los ponentes.
me hicieron ver a Saramago de otra forma que a lo mejor no había visto. Yo quiero opinar sobre mi primer libro, no tal vez no mi favorito, pero sí mi primer libro de Saramago, que fue un regalo, de Navidad. Yo no sabía nada de Saramago. El primer libro es Todos los nombres, y me encuentro con una gran historia, una historia donde solo hay un nombre, que es José. Y me encantó porque, por el personaje, es un personaje muy sencillo, y creo que sí son muchas veces los personajes de Saramago, sencillos, a veces rayando sencillos, normales, pero que siempre se aprende algo de ellos, sobre todo en la historia que usted comenta, una gran historia de amor. Usted habla de dos, yo creo que también sería, como dice Saramago, y Pilar, me recordó mucho su historia. Y pues es un gran escritor, fue un gran escritor, con grandes historias. Hola, felicidades de veras a los ponentes, los estamos disfrutando mucho. Más que un libro, porque no he leído toda la obra de Saramago, pero hay un par de cuentos biográficos de sus abuelos, y algunos de ustedes lo deben de conocer, que es la cosa más humana, más maravillosa. Ahorita que estaban hablando de él, sobre la condición humana, es algo que en un grupo de lectura que tenemos lo valoramos, lo desmenuzamos. Creo que es una de las cosas más hermosas que he leído acerca de los autores. En efecto, lo que no hay es sentimentalismo. Lo que sí hay es sentimiento por la vida del Señor. No hay que confundir los dos, pero por los más y los viejos. Dos anécdotas más de Saramago que no me las contó él, las leí, las repitió muchas veces. Una respecto de sus abuelos. Cuando su abuelo sintió que iba a morir, se despidió de cada uno de sus árboles y se abrazó, creo que era un limonero, se abrazó finalmente a su árbol y lo saludó y se despidió. Y paradójicamente creo que Saramago murió viendo la televisión. Creo que sí, paradójicamente. Me parece. Y otra anécdota maravillosa del amor entre Pilar y José Saramago es que él contaba que todos los relojes de su casa estaban detenidos, supongamos a las 5 de la tarde, que era la hora en que él conoció a Pilar. Entonces, todos los relojes estaban detenidos como testimonio de ese amor enorme. Liliana, la pregunta va para usted. Yo he leído un par de libros realmente, nada más, Las intermitencias de la muerte y el ensayo sobre la ceguera. Realmente me falta todavía una parte de la intermitencia de la muerte porque se me ha hecho muy pesado. Ajá. Se me ha hecho muy pesado la cuestión de estilo, que es en lo que tú eres especialista. ¿A qué se deberá? ¿Es alguna especie de, pues no sé, de protesta en no usar adrede todos esos símbolos que son comillas, puntuaciones, guiones que uno necesita para facilitarse de la lectura de cualquier autor? ¿Cuál sea la razón de él de decir no uso esto? Que lean como puedan. Yo creo que es un fluir, por eso creo que la clave es tratar de empezar a leerlo en voz alta, porque es muy oral, es como un... Me lo imagino como un abuelo que nos cuenta una historia sentado en la mesa tomándose una copita o un café. Y sí tiene además todas estas máscaras que lo hacen a veces tan difícil de asimilar, porque de repente es muy sentencioso, enojón, lo sentimos con el dedo levantado regañándonos a todos. Y luego está esta otra máscara de una enorme sensibilidad de poeta, que fue un poeta eminente también. Creo que sí, que habla como uno habla. Cuando yo digo, bueno, como dijo Julio tal cosa, yo no pongo mis comillas al hablar y me apodero de la voz de Julio y luego regreso a mi voz. Entonces, sí,
tal vez tenga esto de enojón un poco lo que le pasó a él. Llegar con un Saramago y que diga, no hay futuro, todo está mal, y después descubrir que es una máscara y que hay otra persona abajo. ¿Alguien se acuerda del poema de Drummond de Andrade sobre Raimundo? Porque este personaje que se llama Raimundo, no se llama Raimundo en vano. Me hizo recordar que hay un poema de Drummond de Andrade que dice Raimundo, no, mundo vano, mundo cruel. Si yo me llamara Raimundo, sería una rima, no sería una solución. Típico de Drummond. Y yo creo que esa es una alusión del personaje Raimundo aquí. Es un producto de la letra, diríamos, de la rima, de los ecos literarios. Bueno, creo que sí. Bueno, también hablando un poco, o sea, del modo de escribir de escritor, un compañero con el que vivía en mi departamento, yo le recomendé ese escritor. Entonces, a él se le hacía muy difícil entender cómo leía, o sea, iba muy despacio en su lectura. Y en ese tiempo llevábamos una clase en la escuela, en el tecnológico, taller de análisis, expresión y escritura, hacer ensayos. Entonces, él decía así en modo de broma, decía, si José Saramago llevara esta clase, yo creo que la reprobaría, o sea, por todas las partes de punto, así que eso nos daba mucha risa, decía, no sé cómo leer el premio Nobel si no entiendo nada, o sea, pero después, o sea, después de que él le agarró el modo de leerlo, ya lo disfrutaba mucho, pero así bromeábamos mucho acerca de eso. Creo que sí tengo tiempo. Yo solo quería retomar ensayos sobre la ceguera, no tanto por la obra, que me parece maravillosa, sino por el impacto que yo percibí en algún momento aquí en México. El libro fue muy leído en la época de las votaciones para Calderón. Y había todo un movimiento en sentido de decir, bueno, ¿y qué tal si votamos en blanco? Los partidos políticos lo tomaron, algunos partidos políticos. Y la respuesta institucional fue, de ninguna manera, hay que votar. Y toda esta discusión que se presentó. Y me parecía importante señalarlo porque a veces minimizamos el influjo que una novela o que un autor puede tener en nuestra realidad, y de repente te sorprende la realidad con que ha retomado una idea presente en un libro de ficción y que es vista tan atentadora contra el status quo que provoca una reacción impresionante de las instituciones. Entonces, ese valor para mí de la obra literaria me fascinó vivirlo. Yo creo que tienes razón. Yo he pensado que es como esos abuelos sabios y irónicos que cuentan cuentos de horror con humor para despertarnos.